Bueno, pues hola, espero que se me escuche. Hoy amigos, estamos aquí de vuelta en La Mesía. Hace poco subí un video de Frontera La Mesía, pero no tenía mucha información. Ya que estoy aquí de paso, vamos a grabar un video. Ya que tengo aquí el letrero al lado mío, bienvenidos a Frontera La Mesía. Vamos a tener un acompañante que es mi amigo Farid. Lo vamos a acompañar, él va a hacer un video aquí también en Frontera La Mesía. Estamos con el amigo Farid. Farid Descubre, por cierto, tiene un canal tremendísimo de viajes. Pues muchas gracias, y quiero decirles también que la razón por la cual decidí visitar La Mesía, aparte de que andaba ya explorando las fronteras de México y Guatemala, fue por el video de él, porque realmente cuando lo conocí fue por ese video. Entonces dije, bueno, vamos a conocer, se ve bastante movida la frontera, realmente está muy movida, vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Exacto, entonces vamos a estar acompañándolo. Él quiere aventurarse aquí por Guatemala, entonces para nosotros es un gusto tener a un mexicano aquí desde Oaxaca, México. Espero que les guste y saludos. Hasta luego, nos vemos. La Mesía es una aldea del municipio de La Democracia. También es una de las fronteras más recorridas tanto por guatemaltecos y mexicanos, siendo una de las aldeas más grandes del municipio. La Mesía es un pueblo poco atractivo, pero tiene una serie de servicios, incluyendo bancos, restaurantes, oficina de correos, estación de policía y cambio de divisas. En esta frontera la principal actividad económica es el comercio. Aquí podrán encontrar gran variedad de ropa y zapatos, entre otros artículos. La Mesía está ubicada exactamente al noreste de Huehuetenango, la cual mexicanos y guatemaltecos que van vienen tienen que cruzar esta aldea, dado que se encuentra justo por donde pasa la carretera interamericana que conecta a varios países centroamericanos. También es una de las fronteras más fáciles de cruzar. Los puestos de control de inmigración entre los guatemaltecos y el lado mexicano es de 4 kilómetros de distancia el uno del otro, por lo que tendrá que tomar un taxi colectivo o viajar en bus. El pueblo fronterizo mexicano es Ciudad Cuauhtémoc. En este video podemos ver cómo cruzamos de Guatemala al lado mexicano sin ningún problema. Bienvenido a tu país, a tu propio país. Dice mi amigo, ¿cómo me dijiste? Bienvenido a tu propio país. En este lado se conoce como las champas, siendo la misma actividad económica, solo que ahora es en el lado mexicano. De regreso también no piden ningún tipo de documentación, eso sí, solo en La Mesía, porque más adelante existen puestos de control donde sí piden papeles. Acá podemos ver a un comerciante cruza con su mercadería en plena frontera, y es más, se le cae su mercancía, la cual procedemos a ayudarlo. Pero la sorpresa es que a la par están las autoridades que dejan pasar hasta motoristas sin casco. We'll be right back.
bueno, pues este pequeño video lo hicimos demasiado corto porque venimos como, por así decirlo, guía de turistas de mi amigo Farid. Quiero hacerle la invitación a que se suscriban a su canal. Les dejo el enlace aquí en la descripción. Él tiene muchos lugares de Oaxaca, vayan a visitarlo. Son lugares impresionantes, no se lo vayan a perder. La verdad me costó muchísimo trabajo poder entrar porque yo no sé si Guatemala no quería que yo entrara. Me tuve que regresar a la frontera de Ciudad Cuauhtémoc en tres ocasiones porque me hacían falta algunas cosas. No quiero entrar tampoco en detalle con eso porque pues sí son unos asuntos un poquito detallados por el tema de la contingencia. Pero pues ya al final logré entrar, me sellaron el pasaporte y ahora vamos a ir a Guatemala. Así que prácticamente nos vamos a aventar a la aventura y esperemos que nos vaya muy bien. Muchas gracias a los hermanos de Guatemala por haberme recibido y nos vemos en nuestras siguientes aventuras. Pues para no perderse estos tremendos videos que vienen por mi amigo, no olviden suscribirse a su canal. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, darle un gran like, que eso nos ayuda mucho. Sí. Gracias.